Good evening, my friends. Vamos a hacer una prueba de audio. Rigoberto, ¿puedes escucharme? Creo que tenía unas dificultades acá con el audio. A ver si. Good evening. Yes. Everything okay? Yes. Okay, muy bien. Me alegra. Perfect. Parece que tenía un par de dificultades acá con la configuración. So, good. Ok, let's see, vamos a revisar. Algunos de ustedes creo que me han mandado algunos mensajes. Espero algunos mensajes que me han enviado. Vamos a ver, solo en un momento por acá. Okay, my friends, welcome back to another English class. This is the class number 17, clase número 17. I'm sorry, 18, right? Tenemos clase, yes. Number 18. Solo nos quedan dos. So here we have Oscar y también tenemos a Alexis, que van de camino. Vamos a ver acá. Okay, so. Okay, excelente, Josué. Very nice, you're at home. So, before I check the attendance list, I'm going to review. Vamos a darle una revisión al tema del there is y there are que teníamos pendiente, ¿verdad? El día de ayer. ¿Verdad? Recordando siempre que para los positivos o affirmative decimos there is a table, there are two desks. Para la negativa utilizamos there is not o there isn't, ¿verdad? There isn't a table, o there aren't any desks. Y para las preguntas, is there, o decimos are there. Okay? So we don't have problems with this. Así que, pues vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Aquí tenemos there is y there are y vamos a hacer este ejercicio que necesito que pongamos atención. Creo que mejor voy a ampliar esta imagen porque como que no se ve muy bien. Yes.
Ok, en esta imagen podemos ver, here we have some people, tenemos algunas personas por acá, right? Podemos ver en esta imagen. There are some people, they are in the living room, están en la sala, ¿verdad? Están en la sala. Entonces, they are sharing time, están compartiendo el tiempo. Y vemos algunos objetos, ¿verdad? En la sala. Y aquí tenemos true or false. Tenemos oraciones de verdadero y falso. We have 10 sentences. Tenemos 10 oraciones con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder si son verdaderas o falsas estas oraciones, ¿ok? Les doy un par de segundos para que me participen. Lean, ¿verdad? Si son verdaderas, son true. Si son falsas, son false. ¿Ok? Les doy un par de segundos para que lean y luego escucho participaciones. Ok, tenemos algunos voluntarios para decir si son verdaderos o falsos, true or false. Tenemos a Mayeli por acá, right Mayeli? Ok, tell me the number of sentence. Ok, number one. Ok, what about number one? Can you read it please? There are 7 people in the picture, fake o falso, no sé cómo se dice. False. Okay. Number one is false. 7 people here have 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? Yeah, false. Thank you. We go now with Rigoberto. Good evening. Number 8. Number? 8. 8, okay. 8. There are some flowers in front of a man. False. There are some flowers in front of the man. Yes. Porque aquí podemos notar que hay flores, but there are not in front, no están enfrente. So, false. Thank you. We go now with Ernesto. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Number two. Number two. There is a cat on a chair. Okay. It's true. Okay. Hay un gato sobre la silla. Is it true? ¿Será verdadero? Siempre. Hey, muy bien, aquí hay un gato, pero, ajá, that's the point. It is on the sofa, está sobre el sofá, no that's sobre false. La silla. Entonces, that's false. Thank you. Very nice. Daniel Bonilla, please. Number 4. There aren't any cup on the table. False. That's false, porque sí hay, y aquí dice que no hay, ¿verdad? Thank you. That's correct. What about Wendy? Okay, number 9. Number 9, yes. There is a fan in the picture. False. Okay, there is a fan in the picture. Hay un ventilador en la imagen. True or false? ¿Será falso? False. No veo ninguno. Well, sí, no, yo pensé que en un cuadro como una, no, okay, claro, pues true. So it's true, yes, estás inventando, bueno, thank you, Jonathan. Okay, what number?
the number three. Mm-hmm. There is a woman standing behind a sofa. That's true. Yeah, that's true. Aquí está la mujer. Very nice. Thank you. Good done. Edwin, what about you? Number 10. Number 10. Okay. There is a mailbox next to a chair. Uh-huh. It is false. It is false. Yes. Thank you. False. Oscar, what about you? Hi, teacher. Number. Hello. Is true. There is more chair from the coffee table. Uh-huh. It's true. Yes, aquí está. True. Thank you. Very nice. Of course, there is. Okay. Maybe we can have such it. Number five. There are some books under the coffee table. Yes. It's true. There are some books under. Yes, that's correct. Thank you. Okay, what about if we listen, Josue, chicas? Number seven. They aren't any children in the living room. True or false? Is false. False, porque aquí está un niño. Perfect. Yeah, that's it. I know there's sometimes it's kind of confused the picture, specifically because it's not so clear. So it is difficult to check or to watch the details in this, and especially because it is in white and black, especialmente porque está en blanco y negro. Okay, now let's see some other. Here we have this. Les voy a dar un par de segundos. Check this. Unscramble the words. Vamos a ordenar las palabras. And we're going to form 8 sentences. Vamos a formar 8 oraciones de las que están acá. Okay? Hay prepositions of place. Está el there is, there are. Pueden ser afirmativas, pueden ser preguntas. Así que les doy un par de segundos para que le den una revisada y vamos a contestar. Voy a esperar las participaciones. Okay, let's see. Volunteers to unscramble these sentences. Edwin, what number? Number 8. Number 8, okay. There are 2 parks in Central. Yeah, there are 2 parks in Central City. Yeah, perfect. Thank you. Rigoberto. Number 5. Okay. The bank is located
In downtown. Downtown, perfect. Wendy. Number one. Uh-huh. There is a pillow under the desk. Yes, there is a pillow under the desk. Good. Okay, what about the others? ¿Qué tal los demás? There are some easy and some confusing sentences as well. Maybe we can have Mayeli. Okay, number three. Yeah, es una pregunta. Are there kid working employees? Quiet. Quiet working employees. Thank you. Okay. Good. What about Jonathan? Hello, number six. Yeah. The church is between the restaurant and the park. Okay, that's correct, yes. Y puede variar, puede decir the restaurant is between the church and the park, pero en este caso, the church, pero es correcto. That's completely excellent. Thank you, Jonathan. Okay, what if we listen this time to Antonio? Okay, maybe we don't have Antonio. Xochitl? Okay, number four. Okay, number four. Is there the truck next to a building? Yes, is there a truck next to the building? Perfect. Okay, what about Francisco? Number two or seven? Number seven. Okay. There is not a post office. Okay, there is not a post office. Behind a box. The bookstore. Thank you. The book. Yeah. Yes, that's correct. Very nice. Thank you. That's completely correct. Okay. So we're doing good. Yo creo que ya captamos súper, súper bien el tema del there is y el there are. We don't have difficulties with this, right? Okay, now we're going to start unit the class number 18, que teníamos pendientes esas actividades ayer, pero pues es un poquito cargada la clase de ayer, ¿verdad? Así que vamos con prepositions of place, preposiciones de lugar. Class number 18, después de esta clase solo nos quedan dos. Ok, jueves y viernes, y estaríamos libres. Ok, quiero hacer una pausa. Y necesito que me pongan atención. Seguramente, no sé si ahora, o mañana, o el viernes, les va a llegar información a su correo o a su WhatsApp acerca de una encuesta de satisfacción. Pueden levantar el emoji de el pulgar, thumb up, así, si ya les llegó esa información de una encuesta de satisfacción final. Ok, al parecer a nadie, entonces. Entonces, muy bien. Les va a llegar esa encuesta con el link y con la información y todo para completarla, pero, ojo, no la hagan. Esa encuesta la vamos a realizar hasta el final de todo este módulo, o sea, el viernes durante la clase la vamos a hacer. Así que si ustedes reciben esa información sobre la encuesta, por favor, se los pido y les digo a ustedes porque son el módulo 1. Entonces están comenzando esta modalidad de
de inglés para el trabajo con INSAFORP. Cuando se finaliza cada curso, se tiene que pues completar lo que es esto, una encuesta de satisfacción final, pero se tiene que hacer hasta el final de toda el módulo, o sea, en la última clase. No la conteste, please, please. Se las envían por el tema de anticiparse y todo eso, pero por favor no la completen. Eso va a ser hasta la última clase. ¿Ok? Vamos con unidad 18 y aquí tenemos las 1, 2, 3, 4. Tenemos 5 frases para decir pero o sin embargo. Ways to say pero or sin embargo. Tenemos la primera que es but. ¿Ok? But. Sé que esta, pues, se escribe but y muchos pueden pensar que es but, pero se dice but. But. ¿Ok? Similar a murciélago como Batman, casi but. Tenemos este que es however. However, however. Así se dice esta, que significa sin embargo. Tenemos la otra que es nevertheless. Esa está fácil. Number three, nevertheless. Number four, nonetheless. Estas tres significan sin embargo. However, nevertheless, nonetheless. Y tenemos la otra que es on the other hand. No es on the other, es on the, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esta vocal. On the other hand, que significa por otro lado. Y tenemos un ejemplo acá. I like blue. However, I don't like purple. Fácilmente, en lugar de la palabra however, podemos decir but. Es lo más común de utilizar but. Pero el however es un poco más formal y le va a dar como un nivel mejor de inglés. Pero entonces, I like blue. However, I don't like purple. Me gusta el azul. Sin embargo, no me gusta el morado. Y tenemos el siguiente ejemplo. I love movies. Nevertheless, my favorite is Matrix. Me gustan las películas. Sin embargo, mi favorita es Matrix. Okay, so that's the point of this. Ese es el punto de estas frases. Pues, comunicar una idea y luego viene otra diferente e incluso hasta contraria. Repito, but, however, nevertheless, nonetheless, on the other hand. On the other hand. Okay, I'm going to check the attendance list. Reviso la lista de asistencia, please. Necesito que estén pendientes para que puedan decirme hi, hello, present. Bien, cuando me escriban por WhatsApp, por favor identifíquense, porque a veces me dicen, teacher, tal cosa me pasa y todo, y yo no sé con quién estoy hablando porque no tengo registrado su número, así que por favor identifíquense. Bien, Brandon Alexis parece que tiene dificultades, va de camino, ok, no hay problema. Cristian no está acá. Daniel Bonilla, hello. I'm here, teacher. Ok, ¿cuál es tu frase? Cualquiera de esas. On the other hand. On the other hand, thank you. Ernesto. Teacher. Nevertheless. Okay. Fanny, creo que no está por acá, ¿verdad? Yes, coach. I'm here. Okay, Fanny.
however. Okay, thank you. Francisco. Hi, teacher. However. Okay. Okay, good. Fernanda, este, como que no puede comentar ahorita. Jonathan, hello. Hello, teacher, present. Thank you. Okay, perfect. Fer, ¿puedes comunicarte ahora? ¿Puedes participar? Okay. Hi, teacher. Okay. Antonio. Hello, teacher. Hello there. On the other hand. Perfect. Edwin. Good. Josué Isaac. Hello, teacher. However, okay. Karen, creo que tiene dificultades, pero me dijo que estaba intentando conectarse también. Okay. Luis, Benjamin. Present, teacher. However. Okay, thank you. Marcela. Okay. Tenemos a Mayeli. Present. Okay. On the other hand. Mm-hmm. On the other hand. Thank you. Mayra, no, ¿verdad? Melvin. Hi, teacher. Nevertheless. Okay, thank you. Oscar, no sé si... Hi, teacher. Okay. On the other hand. Okay. Rigoberto. Present. Mm-hmm. Nevertheless, okay. Teresa. Present, teacher. Mm-hmm. Nevertheless. Thank you. And Xochitl. Hi, teacher. Present. Nonetheless. Good. Wendy. Present. But. Okay. Good. Bien. Vamos ahora entonces. Tell a famous person who would you like to meet someday. Entonces, en este caso, quiero que me escriban cualquiera de estas frases en el chat. I would like to meet Shakira. I would like to know Frank Sinatra. Cualquiera de estas frases, ¿verdad? Me gustaría conocer, ¿verdad? I would like to know. Igual me gustaría conocer. Y dicen el nombre, ¿ok? Vamos a esperar aquí en el chat y estaré pendiente de todas sus respuestas. Please. Ok, comenzamos acá con José Chicas. Ok. También tenemos a Fer. Ok, Fer, hello. Hi, teacher. Mm-hmm.
I would like to know Flor Salvador. Yes, who is that person? I don't know who is. Okay, vamos con Edwin. I would like to meet Carolina. Okay. Okay, Wendy. Okay, I would like to know Malala Yousafzai. Okay. Malala no fue la ganadora de un Nobel o algo así. Premio Nobel de la Paz. ¿Verdad que sí? Okay. Mayeli, thank you, Wendy. I would like to meet Rihanna. I would like to know Selena Quintanilla. Yes, Selena Quintanilla, why not? Eliel. Jonathan. Yes, I would like to Alex González. Alex González. I don't know who is Alex González, but okay. Yes. Alex González is the drummer of Maná. Ah, okay. Okay, well, I have an idea. Thank you. Yes. Rigoberto. I would like to meet Jennifer Aniston. Te van a regañar, Rigoberto. Thank you. Antonio. Teacher, I would like to meet Vladimir Putin. Okay. Vladimir Putin from Russia. Okay, nice. Melvin. I would like to meet Leo Messi. Okay, Leo Messi. Teresa. I would like to meet Karol G. Ya van dos que quieren conocer Karol G. Okay. Fanny. Hi, teacher. I would like to know Romeo Santos. Okay, no fuiste al concierto, ahí lo hubieras conocido. No. Thank you. I can't. Okay, Xochitl, no está, creo. Ernesto. Yes. Yes, teacher. Okay, Xochitl. I would like to meet Johnny Depp. Good. Nice, Johnny Depp, and a great actor. Ernesto. Okay, I would like to meet Hikaru Utada. Hikaru Utada, who is that person? ¿Quién es esa persona? He's a singer. Okay, singer, okay, thank you. Daniel Bonilla. Okay, Daniel, I would like to meet. Let's go with Marcela. Yes, I would like to meet Bad Bunny. Okay, thank you. Benjamin, y luego José Chicas, okay, Benjamin. I would like to meet Karol G. I would like to know Don Omar. Okay, nice. José Chicas. I would like to meet Eminem. And okay. I would like to know Daddy Yankee. Nice. Okay, thank you. Y Daniel Bonilla, ya había participado, creo, ¿verdad? Daniel Bonilla. No, no había participado, Tish. Okay. Adelante. I would like to meet Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Y I would like to meet Florentino Pérez. Florentino Pérez, coach. Ok, thank you. Oscar. Ya pasaste a Oscar, ¿verdad? Creo. No. Ok, Oscar, please. I would like to meet Albert Einstein. Yeah. I would like. I would like to know Bad Bunny. Okay. Como que un tanto diferentes, ¿verdad? Okay. Yes. Nice.
Well, here we have some descriptions. Tenemos descripciones acerca de adjetivos positivos y adjetivos negativos. Se refieren a adjetivos positivos, algo que es bonito, agradable. Y negativos, algo que no es, que no es tan positivo, ¿verdad? Algo que puede ser incómodo. Okay. Vamos a leer acá. Marcela, can you help me please reading? Yes. This and this. Okay. There are comfortable rooms. Mm-hmm. And there is a narrow reception area. Area. Thank you. Area. Okay. Xochitl, please. Huge parking lot. There is a huge parking lot. Mm-hmm. There are small offices. Offices. Thank you. Ernesto. Hi, teacher. Mm-hmm. Please. There are nice places to rest. Mm-hmm. There is a disgusting kitchen area. Okay. Thank you. And please, Wendy. There is an illuminated training room. Mm-hmm. There is a smelly living room. Okay, thank you. Bien, tenemos las diferencias. Hay, dice, hay salas o cuartos cómodos. Y aquí dice, hay una área de recepción pequeña o reducida. Hay un gran parqueo. Y aquí hay oficinas pequeñas. Dice, hay lugares bonitos para descansar. Y aquí tenemos, hay una área de cocina desagradable, disgusting. Luego, there is an illuminated training room. Tenemos un salón de capacitación iluminado. There is a smelly living room. Hay una sala muy olorosa. Cuando decimos smelly, significa mal olor. Algo que no huele bien. Okay. Ahora que tenemos esto. Vamos a completar estas. Les doy un par de segundos para que lean y vamos a agregar there is o there are. Ok, volunteers, voluntarios, para alguna de estas oraciones. We have six. Marcela, please. Yes, number one, there is a small gym. Yeah. Ok, Wendy. Number two, pero el de la derecha. Ok. There are new training rooms. Yes. Sorry, se me acaba de ir la electricidad, pero continuamos por acá. There are new training rooms. Ok, continuamos con, tal vez me puede colaborar Jonathan. Yes, teacher. The number two. Ya. Yeah. Pero la de abajo. Yes. Yes. There are clean cafeteria. Okay. Thank you. There are clean cafeterias. Perfect. Okay, maybe we can have Edwin sentence. Number four. There is a smart meeting room. Yeah. Okay. Very nice. Tal vez podemos tener acá a Mayeli, please.
Mayeli, ¿estás por acá? Sí,